Estamos aquí continuando estos seminarios de Controla tu peso, o lo que llamamos en Australia, cuando los presento allí, The Weight Connection. Vamos a hacer recapitular un poquitito para subirnos al patinete, nuevamente a subirnos al tren y continuar avanzando en estos conceptos que vamos ahora, en este programa vamos a introducir los conceptos de las hormonas, ¿ok? Pero primero quiero recapitular un poquitito de lo que hemos hablado hasta ahora. Hemos visto que el peso no necesariamente puede llegar a ser el problema en muchos individuos, sino el peso y la carga emocional que esas personas pueden tener en ellas a consecuencia de su infancia y las experiencias que tuvieron en su infancia, etcétera, etcétera. También hemos visto que todos tenemos abdominales, unos cubiertos más que otros. Unos tienen tableta de chocolate y otros tienen ¿qué? Mousse de chocolate, ¿ok? Pero todos tenemos nuestros abdominales cubiertos más o menos de grasa corporal. El enemigo no era el peso, sino cuánto porcentaje de ese peso está atribuido ¿a qué? A la grasa corporal. Quería explicar un poquitito más en profundidad lo que mencioné en el último programa en relación a la menopausia, porque yo sé que cuando la mujer escucha algo que está relacionado con ella, se pone bien, bien atento. Cuando el hombre escucha algo que está relacionado con él, se va como a la nube de Saturno. Así somos. Vamos a ver. Comenté que un porcentaje de grasa corporal bajo para una mujer que está entrando en la menopausia le va a resultar más problemático a la hora de tener sus sofocos. Más problemático. Entonces, no es que usted tenga que tener un porcentaje de grasa más alto y así nos quedamos. No, 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 no. La cosa es la siguiente. Imagínense tres tipos de gasolina de diferentes calidades. Tenemos la de 98 octanos, la de 95 octanos y la de 91 octanos. ¿Vale? El estrógeno de los ovarios es la de 98 octanos. Es la de más calidad, la de mejor calidad. ¿De acuerdo? Y eso está segregado por los ovarios durante la época fértil de la mujer. Cuando entra en la edad de los 45, 47, a veces a los 50, pero más o menos en esa zona, se les acaba la gasolina del 98, pero todavía ciertas funciones del cuerpo necesitan de ese tipo de gasolina. Entonces, la del 95 viene segregada por las glándulas suprarrenales, encima del riñón, esa grasita encima del riñón. El problema es que es muy poco. El problema es muy poco. Es gasolina del 95, pero no es suficiente. La gasolina del 91 es de peor calidad. Es un estrógeno de peor calidad y está almacenado en las células grasas. Está ahí dentro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la mujer tiene estos sofocos, ¿saben lo que significa esos sofocos? ¿Saben de dónde vienen esos sofocos? Antes de que los sofocos comenzaran, años antes, en su época más fértil, el cerebro manda un mensaje al ovario diciendo, tengo que segregar un tipo de hormona. Tú tienes que segregar un tipo de hormona. Entonces el ovario lo segrega, hay receptores en el cuerpo que dicen, ok, ya está en la sangre. Entonces se cierra el circuito, el cerebro se calma, lo dice una vez y se cumple. El problema es que llega la menopausia, lo dice una vez, los receptores están ahí esperando que se cumpla la orden y la orden no se cumple. Entonces de arriba dice, oye, ¿los de abajo qué pasa? ¿Qué le pasa a los de abajo? Manda la orden de vuelta. Y claro, espera, manda al secretario y le dice, ¿qué pasa con los de abajo? No, todavía no han soltado nada, pero ¿esto qué les pasa? Manda la orden de vuelta. Y manda la orden 14 veces, y 15 veces, y 16 veces. Esos son los sofocos. Es el cerebro cansado de mandar órdenes y nadie le está respondiendo por ahí abajo. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes sabían que eso eran los sofocos? No tienen ni idea. Eso es.
le está diciendo, suelta, y los de abajo dicen, no, yo ya jubilación anticipada. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una gasolina de 91 octanos que está acumulada en las células grasas. Es un tipo de estrógeno que no es de la misma calidad, pero que si la mujer tiene un porcentaje de grasa entre el 25 y el 35% antes de entrar en la menopausia, es el mejor momento para perder peso. ¿Por qué? Porque según va perdiendo peso, esa célula grasa se descompone en energía, se quema en energía. ¿Y qué te queda? La grasa ha sido consumida. Dentro de la grasa está ese estrógeno de menos calidad. Cuando tú consumes la grasa, ¿qué te queda? El estrógeno. Entonces, es como que en lugar de pasar esta experiencia en la menopausia, en la cual estoy ¡pum! 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 Lo que hacemos es esto. Así. ¿Se dan cuenta? Todavía vas a perder esa capacidad de los estrógenos. ¿Ok? Pero vas a conseguir que las pautas estén más limadas en lugar de esos cambios tan drásticos, esos sofocos tan drásticos. Es como que le estás dando al cerebro y dice, bueno, estás teniendo una mano de obra medio olvidada por ahí, no cualificada, pero que te está aportando algo, te está permitiendo algo, te está permitiendo algo de estrógeno. ¿Lo entendieron? Ok. Entonces, no se trata de que, mira, entonces yo voy a mantener este flotador por aquí para la menopausia. No, no, no. Se trata de que, aún y todo con un 25%, un 35% de grasa corporal en la mujer, uno todavía puede estar bien, bien firme y no tener exceso de grasa. Se trata de cuando entre la menopausia tenemos que tener acceso a ese estrógeno en la grasa. ¿Cómo tenemos acceso a ella? Tenemos que quemar la grasa. ¿Cómo se quema la grasa? ¿Ah? Con ejercicio. Las mujeres que hacen ejercicio durante la menopausia tienen menos síntomas de los sofocos. De los... Dame aire, abre la ventana, no te arrimes a mí. Las mujeres se ríen. Es ese ambiente que se genera cuando el cerebro manda la orden abajo y no responde, se atenúa grandemente si la mujer hace ejercicio. ¿Se dan cuenta? Eso está demostrado ya relativamente en todos los campos de la medicina que así es, y es por ese acceso a ese estrógeno. ¿De acuerdo? Bien, eso en relación a la grasa corporal. Tengan en cuenta, les llegué en el último programa hasta esta fotografía. Tenemos dos individuos con diferentes niveles de grasa corporal. La persona de la izquierda con más grasa corporal, más obesa. Quiero que se den cuenta que a nivel de músculo, el músculo es el rojo. ¿Hay mucha diferencia entre los dos? En realidad, si tuvieran tiempo para mirarlo detalladamente, se darían cuenta que la persona más grande o la persona más obesa o con más grasa corporal en realidad tiene menos músculo. Tiene mucho menos músculo. Con mucho menos músculo, el riesgo de fracturas en los huesos es mayor. Con lo que estamos como una pescadilla que se muerde la cola. Tengo mucho más peso y tengo mucho más riesgo de partirme la cadera. Y ahora tengo que seguir adelante con la cadera rota, o sea, con la recuperación de la cadera, etc., con un montón de peso. ¿Se dan cuenta? Es una pescadilla que se muerde la cola. Estos dos muslos, el diámetro del muslo es similar en ambos. La calidad de músculo es totalmente diferente. ¿Se dan cuenta? Podríamos decir que mucha gente es delgada, pero tiene un alto contenido de grasa corporal. ¿Alguna vez han escuchado de gente que, oye, pues mira, ese era delgado, ataque al corazón? ¿Han escuchado o no? Era delgado, ataque al corazón, claro. Pero cuando hacemos una resonancia magnética, nos damos cuenta de cuánto porcentaje de grasa esa persona tenía.
Porque él puede ser delgado por su naturaleza delgada, pero tener muy poco músculo y mucha grasa. Entonces, el porcentaje de grasa alto le pone el riesgo de ataque al corazón. ¿Se dan cuenta? El problema, ¿quién es el enemigo? ¿El peso o la grasa? Ok, ¿convencidos? ¿Más o menos? Si no están convencidos, este es el trato. Pierden la grasa y luego veremos qué pasa con el peso. ¿Qué va a pasar con el peso? Que va a bajar. ¿Ok? Tenemos complicaciones del sobrepeso. Apoplejía, enfermedad del corazón, diabetes, pancreatitis, artritis, la gota, el cáncer, piedras en la vesícula, enfermedad del hígado, enfermedad del pulmón, apnea. Yo tenía un amigo que él solito se dio cuenta. Él necesitaba la máquina para dormir, ¿saben? Porque si no, su esposa le tenía que despertar. Y su esposa tenía tanta falta de sueño como él. Porque ella dormía con un pánico tremendo, porque él dejaba de respirar. Y él solito se dio cuenta que cuando bajaba por debajo de cierto peso, no necesitaba la máquina. Cuando subía nuevamente de peso, necesitaba la máquina para poder dormir, si no dejaba de respirar por el peso. ¿Pero qué hacemos cuando una persona llega y tiene sobrepeso y sufre de apnea? ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos la máquina? ¡Solucionado! ¿Pero eso es lo que se hace, sí o no? Yo tengo gente que viene a verme y dice, no, eso lo tengo controlado, ya me dice. ¿Ah, lo tiene controlado? ¿Cómo? Ah, no, yo duermo con la máquina, ningún problema. ¿Y ha pensado bajar 20 kilos? ¿Para qué? No, por lo de la apnea. Te mira con una cara como que vienes de Marte, por lo de la apnea, y le ves la cara, él está pensando, ¿no? Como tratando de hacer una conexión en el espacio. Dice, yo tengo apnea, que tiene que ver con mi peso, como que no lo relaciona. El apnea, en muchos casos, está relacionado con el peso. Arreglas el peso, arreglas el apnea. No necesitas una máquina. O sea, imagínate tú la complejidad de un estilo de vida que tienes que estar dependiente de una máquina. Ha habido gente que ha venido a este lugar, a este hotel, y ha pasado aquí la noche. Si tú tienes apnea, ¿qué tienes que traer contigo? La máquina. Porque si no, no duermes. ¿No será mejor perder peso? Amén. Se llama sentido común, pero es la mayor contradicción del mundo. ¿Por qué? Porque no es común. Porque no es común. Bueno, vamos a hablar de las hormonas. Les hablé en la anterior presentación de este culturista que había sido capaz de manejar las hormonas a su beneficio. ¿Ok? Entonces, si yo manejo las hormonas a mi beneficio y yo voy a estar mirándome en el espejo y quemando grasa, eso suena bien, ¿no? ¿No suena bien? Suena genial. Yo lo único que tengo que hacer es controlar las hormonas y ahí ya me puedo mirar e ir viendo la transformación de mi cuerpo. Y ver, fíjate qué abdominal, qué tableta de chocolate, etcétera, etcétera. Eso es lo que queremos todos, ¿sí? Eso es lo que no va a pasar, pero yo les voy a mostrar cómo controlar y hacer que las hormonas trabajen para usted. ¿Ok? Y la historia se la va a contar estos dos monos. Tenemos el mono de la derecha y el mono de la izquierda. El mono de la izquierda tiene esa postura solemne de que ha llegado a la vejez con sabiduría. Es como que le hablas a ese mono, le pones un ejercicio matemático y te da la respuesta. El lado derecho tienes el mono cascarrabias, el quejón, el viejo al que no quieres llevarle los nietos. ¿Sabes al que me hablo? ¿Se le ve la cara, sí o no? ¿Ustedes creen que este será mono español? ¿Creen ustedes? O el de la derecha me refiero, ¿eh? Se le ve cascarrabias.
La postura es una postura más de viejo. ¿Saben que tienen aproximadamente la misma edad? Alrededor de los 26, 27 años, los dos monos. Eso significa que están en la edad de la vejez, bien, bien avanzados. ¿Ok? Bien, bien avanzados. El de la izquierda, el solemne, el que tiene cara de sabio, fíjense la postura. Es tan bonito ver a una persona de 85 años caminar así. Es tan bonito. Y es, me duele tanto ver a personas más jóvenes de 85 años caminar así. Y todos conocemos uno o el otro, ¿sí? Bien, el mono de la izquierda ha conseguido hacer que las hormonas trabajen para él. Y ha mantenido su porcentaje de peso bien similar a cuando era joven, aun cuando tenía 15 años o cuando tenía 10 años. Ha perdido algo de masa muscular, pero por lo general ha mantenido su masa muscular. ¿Se dan cuenta que tienen pesas aquí? ¿Se dan cuenta? Tienen como pesas. Al mono de la izquierda le gusta más hacer ejercicio. Tienen ahí las pesas, pero el mono de la izquierda como que no hace. El mono de la izquierda, perdón, hace más ejercicio. El cascarrabias no tanto. A nivel cognitivo, ¿entienden lo que quiero decir a nivel cognitivo? Las cosas que ellos hacían cuando eran más jóvenes, los experimentos, coge la pelota aquí, ponla allá, etcétera, etcétera, etcétera. El de la izquierda, el sabio, sigue estando bien, bien activo a nivel cognitivo. Sin embargo, el otro mono, el cascarrabia, está como más torpe, como que le mira al entrenador y le dice, ¿do I have to? Es como, ¿tengo que hacerlo? ¿Okay? Estoy aquí, estoy jubilado. ¿Sí? Dos diferentes tipos de mono. Voy a hacer un experimento cognitivo a todos ustedes. Cogen la mano derecha y pongan el dedo así con la mano derecha. Esto es un experimento cognitivo, ¿ok? Así, recto. ¿Ok? La mano izquierda igualmente, así como lo estoy haciendo yo. Ahora con la mano derecha empiecen a hacer un círculo. Con la mano izquierda empiecen a hacer un triángulo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No queremos parecernos a este, ¿a que no? Ok. ¿Saben lo que ha ocurrido? Que el lado hemisferio de la cabeza estaba tratando de hablar y coordinarse con el lado izquierdo. O sea, cuando existe una dificultad para hacer algo así, es porque la comunicación entre ambos lados es incorrecta. El ser humano de adulto tiene una mano dominante, una mano tonta y dos pies tontos. Y estos son ejercicios que son para estimular la prevención de la demencia, el Alzheimer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Son ejercicios que tal vez no lo del círculo y el triángulo, pero que similares se les hacía a ambos monos. ¿Okay? Pero por encima de todo, la investigación que duró 27 años fue una investigación dietética y qué influía el mantener el porcentaje de grasa corporal. Seguro que muchos de ustedes se van a ir a la casa, se van a poner enfrente del... Okay. Estas dos ratas son clones, son idénticas. Ellos ya saben cuánto van a vivir. En el laboratorio son genéticamente modificadas y les ponen diferentes genes y hay genes que les ponen y es como un auto que te ponen en una pieza metálica, te ponen una pieza de plástico. Porque saben que esa pieza de plástico solo dura 3 años. Y te dan la garantía del coche por 3 años. Pueden hacer lo mismo con ratas así.
saben que en X días, o en 90 días, o en 60 días, dependiendo del tipo de rata, nacen y en 60 o 90 días mueren. Están determinadas para hacer ello. Ambas fueron creadas de la misma manera, alimentadas en un protocolo diferente. La de la izquierda, en este caso, la grandota, murió antes de la fecha en la semana donde tendrían que morir. La más gordita murió antes, días antes. La otra murió un 27 días después. 27 días después de la fecha donde tenían que vivir, o sea, donde tenían que morir, perdón, ahí fue cuando murió. Entonces dice, 27 días, claro, pero es que toda su vida son 90. ¿Se dan cuenta? Es un 30%. Entonces dijeron, vamos a repetir el experimento con ratas. Lo volvieron a hacer, volvió a ocurrir. Hicieron el experimento con monos, lo hicieron y volvió a ocurrir. De hecho, cuando usted va en el internet o no tiene sueño en la mañana y ve la telemarket esta de las 3 de la mañana y todas esas pastillas que si tú la tomas vas a vivir hasta los 180 años, la única pastilla de la juventud certificada, probada una y una y una y otra vez en laboratorio con animales es este método de las hormonas que vamos a explicar. Es la única que certificadamente está probada, es consistente, siempre ocurre. La que mantiene una grasa corporal más baja en una rutina y aprovecha un cierto número de hormonas, siempre vive más que la otra. Si miran a esos dos ratoncitos, ¿cuál de los dos, la de la derecha o la de la izquierda, en sus pantallas, la de la derecha o la de la izquierda, representa la sociedad del día de hoy? La de la izquierda. No, pero si vivimos más. Tubos por aquí, medicinas por allá. Estamos conservados en cloroformo. Vivimos, pero ¿vivimos? Yo tengo un amigo, tiene 75 años. Se cayó en el jardín y se dañó un poquito la espalda y fue al doctor. No había ido al doctor en años, 75 años. Entonces le dijo, okay, ¿cuáles son qué medicamentos estás tomando? Le dice, ¿medicamentos a qué te refieres? ¿Para el dolor? Dice, no, medicamentos para la tensión. No, los medicamentos que todos tomamos, ¿no? Para la tensión, para el corazón, para el azúcar, etc. ¿Qué? Dice, no, si yo eso no tomo. Dice, ¿cómo que no tomas? Dice, si tú tienes 75 años. No, pero es que, pues no sé, tengo que tomarlos. Dice, no, pero es que como tienes 75 años... Hablábamos en el anterior programa cómo los españoles tienen una manera de identificar las cosas, ¿no? Cuando hay un cáncer decimos, hay algo, esa persona tiene algo. Tiene algo ahí, no digas la palabra, pero tiene algo ahí. Me gusta cómo los españoles hablan de la diabetes. A ver si ustedes la han escuchado alguna vez. Ahí llega la mamá con los análisis de sangre y el hijo dice, o el hijo o el esposo dice, ¿y cómo? ¿Qué te han dado? Dice, bueno, el azúcar parece como que quiere pillarme. ¿Lo han escuchado? Yo eso lo he escuchado mucho. Es como que la diabetes como que quiere cogerme. ¿La diabetes quiere cogerle? Sí. Pues corra. Empieza a hacer ejercicio, que no le pille. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cuál de las dos ratas quiere ser usted? Claro, dice la gente. Es una pregunta de doble sentido o no. La de la derecha, ¿sí? La de la derecha. Vamos a ver. Los beneficios de utilizar las hormonas para su pérdida de peso no es solo que la grasa corporal va a ser reducida, sino la presión sanguínea baja. ¿Saben por qué? Cada kilo de grasa
cada kilo, usted pone ahí, boom, amarillo, grasa, boom, un kilo. Cuando ese kilo está en su organismo, distribuido en su cuerpo, necesita ser sostenido por una carretera infinita de arterias y venas, etcétera, vasos sanguíneos, etcétera. ¿Okay? Tiene que alimentarlo, no es un kilo muerto, es un kilo vivo, porque el cuerpo tiene que tener acceso a ello, para energía, para colesterol, para un montón de cosas, ¿de acuerdo? No es un kilo muerto, es un kilo vivo. Por cada kilo de grasa, el cuerpo tiene que manufacturar 64 kilómetros de sistema de arterias, venas y vasos sanguíneos. 64, no metros, kilómetros por cada kilo. Entonces, si usted pesa 100 kilos y tiene una grasa corporal del 40%, ¿cuán porcentaje en peso es grasa? De esos 100 kilos tiene una grasa corporal del 40%. ¿Cuál porcentaje? 40 kilos. ¿Sí? He usado el 100 para que... 40 kilos. Por cada uno de esos 40 kilos, el cuerpo tiene que proveer para mantenerlo con vida 64 kilómetros de arterias, venas y vasos congulares. ¿Cómo se llama? Vasos sanguíneos. Lo que significa que por cada kilo, su corazón tiene que enviar la sangre 64 kilómetros más lejos. Entonces, la fuerza que le daba antes no es suficiente. ¿Tiene que hacer qué? Tiene que bombear más fuerte. Entonces, la presión sanguínea no es más que esto. Es la presión que ejerce la sangre enviada por el corazón en contra de la pared de la arteria. Esa es la presión sanguínea. ¿Por qué cuando yo pierdo grasa corporal la tensión se me regula? Porque acabo de desmantelar las autopistas. Esas autopistas ya no tienen uso porque ya no hay esa grasa que alimentar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces la gente dice, ¿cómo bajo la presión sanguínea? Tiene que perder grasa corporal. Tiene que desmantelar las autopistas. También este método, lo que vamos a hablar, tiene el beneficio de reducir los lípidos en la sangre. Los triglycerides. ¿Cómo se dice eso? Ok. Les dije que les iba a enseñar un poquito de inglés. Yo les digo en inglés y ustedes me lo dicen en español. Ok. Lo que empieza a ocurrir en la sangre es que hay un desmantelamiento y esos lípidos empiezan a ser consumidos y usados como energía. Usados como energía. La grasa en sí es energía. ¿Me siguen? La grasa en sí es energía. Si usted viene a verme y yo le hago las pruebas, y las pruebas indican que usted tiene una grasa corporal del 35 del 40%. ¿Cuánta energía tiene usted disponible? Mucha energía. Y usted luego me dice, últimamente es que estoy cansado, estoy agotado, ¿sabes? Algo pasa. Tengo un montón de energía ahí a mi disposición, pero yo estoy cansado. Es como que no hay una conexión entre lo que yo necesito y lo que puedo acceder. ¿Me siguen? Inflamación, reduce la inflamación. Aumenta en la metabolización de grasa. En otras palabras, aumenta el proceso de quemar grasa para energía. Vamos a hablar más de ello porque lo que la gente no se da cuenta es lo siguiente. Una molécula de glucosa entra en un proceso que se llama el ciclo cítrico o la curva de Curve. Y cuando da dos vueltas, genera dos unidades de energía. Se llaman ATPs. Dos unidades de energía. Una molécula. Hay un niño por ahí gritando. Lo digo, como va a salir en el vídeo, pues ya lo hacemos más natural. Hay un niño por ahí gritando. Una molécula de glucosa,
nos da ¿cuántos ATPs? Dos. Una molécula de grasa nos da 4. ¿Sabe qué? Que usted en su grasa tiene más energía que en su pan. Porque el pan, del pan va a sacar usted la glucosa. De su grasa va a sacar doble la cantidad de energía. El doble. Y sin embargo usted no tiene energía, no tiene fuerza. Cuando está ahí, disponible. La hormona del crecimiento. ¿Quién tiene más alta la hormona del crecimiento? ¿Quién se imagina que tiene más alta la hormona del crecimiento? En la sociedad en general. Los niños. Los niños. Así que este método estimula la hormona del crecimiento. ¿Qué te hace? ¿Qué mensaje le está mandando la hormona de crecimiento cuando empieza a subir los niveles en tu cuerpo? ¿Qué mensaje le manda a tu cuerpo? ¿De envejecer o de rejuvenecer? De rejuvenecer. De rejuvenecer. El índice de metabolismo, ¿qué significa eso? Significa que si tu metabolismo, si el paso de tu metabolismo es lento, tú puedes estar sentado al lado de una persona cuyo metabolismo es rápido, tú no estás perdiendo peso y mientras esa persona está sentado mirándome a mí, está perdiendo peso. Uy, a eso sí que les odiamos. O sea, mirarse en el espejo en el gimnasio, vale, pero sentarse y quemar grasa, ya ahí ya no pasa. ¿No sería fantástico encontrar una manera en la cual yo me voy a sentar y quemo grasa mientras estoy sentado? ¿Ok? Mejora el apetito, los niveles de azúcar y la neurogénesis. ¿Saben lo que significa neurogénesis? La creación de nuevos neurones. Y si ustedes han hecho un poquitito de estudio antiguo, van a decir, ¿nuevos neurones? No. Las neuronas se mueren y se mueren. Y una vez que las neuronas se han muerto y ya no vienen más, ya las has perdido. Eso no es cierto. Y eso se descubrió hace unos cuantos años, no hace mucho, hace unos cuantos años, a través de los trasplantes de órganos. ¿Qué ocurre? Que cuando a ti te ponen, si tú necesitas un nuevo hígado, te ponen el hígado de un donante, pero no te dicen quién es ese donante. El caso es que luego en autopsias de personas que han recibido un órgano donante, se han hecho autopsias en el cerebro, se han hecho autopsias en células cerebrales, en neuronas. Y se han descubierto, y cuando han analizado el ADN, han descubierto que en el grupo de ADN 23, que es el que te da el sexo, si era un hombre, lo que se indicaba en ese cromosoma era un X y un Y, porque eso nos hace hombres. A los hombres, la Y nos hace hombres. Y sin embargo, analizaban nuevos neurones de esa misma persona, de ese varón, y algunos ponía XX. ¿XX es de quién? De la mujer. ¿Cómo explicamos esto? Como la persona ya ha fallecido, contactan y abren el portfolio, la donante del hígado era mujer. Era un hígado, pero era de mujer. ¿Qué significa? Que siempre hay posibilidad de crear nuevas neuronas. Así que cuando vayan a casa, acuérdense, ¿ok? Empiecen a generar nuevas neuronas. Pero este método, al mismo tiempo, estimula la creación de nuevas neuronas. Les voy a hablar de una hormona en particular que dudo mucho que mucha gente aquí o muchos en sus casas hayan conocido o hayan escuchado. Y si han escuchado de ello, y yo les digo que explíquenosla, de dónde viene, igual dicen, de hecho el otro día le dije el nombre de esta hormona a una chica y me dice, sí, he escuchado de eso. Le di las gracias, le digo, wow, eres una de las pocas personas que he escuchado que conocen acerca de esta hormona. Y me dice, sí, yo es que soy de ciencias. Y dice, muy bien. Me dice, porque es la hormona del hígado, ¿no?
Y digo, casi, casi. No sabía tampoco. ¿Okay? No es del hígado. Es del páncreas. ¿Y su nombre es? No, la insulina la conoce todo el mundo. Este método, a través de esta hormona, se ha ido utilizando en el John Hopkins Hospital, en el Hospital John Hopkins de Estados Unidos, para el tratamiento de epilepsia en niños y para cánceres agresivos cerebrales en niños. Cánceres en el cerebro, 95% de ellos son de infantes, o sea, de niños, y son muy, muy agresivos. De repente el niño viene, vuelve del colegio y es como que se marea, como que no pierde el equilibrio, lo llevan y rápidamente descubren que hay una presión en el cerebelo, etcétera, 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 y es súper, súper rápido. Entonces, el John Hopkins Hospital ha utilizado esta hormona para reducir esos bultos de tumor hasta el punto en el cual luego pueden ser operables. Existen unos receptores en cada célula sana que se llaman los receptores de insulina. ¿Los receptores de qué? De insulina. Esto va a ser una célula sana y estos son los receptores de insulina. Cuando yo como glucosa o cuando como algo que contenga glucosa, mi páncreas segrega insulina. Entonces, por aquí viene la glucosa, la insulina la coge a la glucosa y los receptores empiezan a llamar pep, 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 pep. Y la insulina que ahora está encapsulando la glucosa empieza a responder pep, 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 pep. Se engancha a ello, abre la puerta y la glucosa entra en la célula. Y así usted está alimentando las células con glucosa. Así es como funciona. ¿Okay? Este tipo de tumor en los niños, este tipo de tumor infantil en los niños, tienen receptores de insulina, pero no de la misma cantidad que las células sanas, sino hasta 30% más. Entonces, cuando le damos el pan y la glucosa y y ha sido tan bueno porque al ver al doctor toma un caramelo, esa glucosa del caramelo, esa glucosa del pan, esa de lo que sea, tiene receptores que alimentar o células que alimentar a través de receptores en células sanas y luego tiene receptores cancerígenos y tiene muchos más receptores. ¿Dónde va a ir esa glucosa? A los cancerígenos. Ahora bien, en las células sanas hay unos receptores que no son de insulina. Tienen otro nombre, pero para no complicarles mucho la vida, los vamos a llamar receptores de glucagón. Receptores de glucagón. ¿Saben cuántos receptores de glucagón tiene las células cancerígenas? Cero. Las células sanas tienen receptores para los dos, para la insulina y para el glucagón. En otras palabras, las células sanas se pueden alimentar a través del pasaje de la insulina o a través del pasaje del glucagón. Las células cancerígenas solo del pasaje de la insulina. Entonces, poner a los niños en una dieta particular que se llama dieta entérica a través de un tubo para mantener los niveles de glucagón altos. Y en un mes, tumores así de grandes se reducen hasta un punto en el cual pueden operar y extirparlos. En un mes. ¿Por qué? Porque lo estás matando de hambre. Esas células los matas de hambre. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de la insulina? Enseñen sus manos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del glucagón? Una persona. Dos personas. No ahora, no, sino anteriormente en lo mío. Ok, bien. Dos personas del glucagón. Me lo voy a dar la mano. No le voy a decir que me lo expliquen. No. Okay. Ok.
El glucagón, para aquellos que no lo hayan escuchado y para aquellos que tengan problema con el peso, posiblemente ni tú lo has escuchado, ni tu sangre sabe lo que es. No lo ha visto aparecer por el vecindario de por aquí en mucho tiempo. ¿Cuándo ha sido la última vez que caminó por el desierto del Sahara y no comió por 40 días? Levante la mano. ¿No? Ok. Ahí sí lo hubiera conocido, por lo menos su cuerpo, el glucagón. Si quiere perder peso, el desierto del Sahara, 40 días sin comer, caminando, ahí pierde peso. ¿Sí? ¿Sabe por qué pierde peso? Por glucagón. Glucagón es el que le hace a usted perder peso. Glucagón va a salir de aquí hoy, cuando acabemos los programas, va a salir tan emocionada con glucagón que si se compra un perro va a ser el nombre que le vaya a poner. Se va a dar cuenta de aquí en adelante que glucagón es tan amigo suyo. Es la única píldora de la juventud demostrada consistentemente en el laboratorio. La única. Glucagón necesita energía. Y esa energía la consigue, adivine de dónde, de la grasa. Insulina necesita energía. O sea, captura energía y la captura en forma de glucosa y la consigue de los carbohidratos. ¿Ok? La consigue de los carbohidratos. Ambas hormonas son segregadas por el páncreas. Por las células alfa segregan glucagón. Las células beta segregan insulina. De hecho, glucagón es la hormona primordial porque es la hormona de la supervivencia. La insulina es la hormona secundaria o hormona de la glotonería. Y todos nosotros conocemos la insulina. Y la sociedad tiene problemas con la insulina. Y nadie conoce del glucagón, que es la hormona de la supervivencia, pero todos conocen de la insulina, que es la hormona de la glotonería. Bien. Esto es un feedback. Okay, se lo explico, pero ni se preocupen de la pantalla, porque está en inglés. Se lo explico. Ambas hormonas, la insulina y el glucagón, son hormonas espejo. ¿Qué significa? Significa que si una aparece, la otra no puede aparecer. Para que la otra aparezca, la primera tiene que desaparecer y luego aparece. Entonces, si la insulina está alta, el glucagón no puede aparecer. Si la insulina está baja, el glucagón aparece. De todas maneras, tienen diferentes educaciones. Uno es más cortés que el otro. Cuando la insulina está arriba, el glucagón no se impone, no puede aparecer, no fuerza la puerta y tiene que esperar a que la insulina baje. Sin embargo, cuando el glucagón está alto, es porque la insulina no está. Porque la insulina se ha ido. Pero ahora sí, como la insulina venga, ¡ey, hey, hey, hey! Se tiene que apartar. La insulina es mal educada. Si no estoy, puede salir, pero como venga, te escapas. El glucagón no. El glucagón es como una... ¿Lo digo o no lo digo? Es como un hombre que tiene autoridad cuando su esposa no está. Tiene la autoridad mientras ella no está. Cuando ella llega a la casa, él ya no tiene la autoridad. ¿Entienden? Entonces, mientras ella está, él está aquí. Cuando ella no está, él está arriba. Entonces, uno es el glucagón, tiene nombre de hombre, ¿sí? Glucagón, nombre de hombre. La otra es insulina, hombre de mujer, ¿ok? Entonces, cuando ella está, el glucagón no puede estar. Cuando ella no está, entonces él mira para un lado, mira para el otro y dice, aparezco, sí, que parece que no está. Luego, uy, que viene la bruja, pum, y se escapa, ¿ok? Son hormonas espejo, no pueden existir al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es lo significativo de ello? Vamos a mover uno más para aquí. Okay. La insulina dice guarda,
El glucagón dice quema. La insulina, cuando está presente, dice guarda. ¿Guarda qué? ¿Qué guarda? Guarda todo lo que estás comiendo, o gran porcentaje de lo que estás comiendo, porque no se sabe lo que va a llegar mañana. Claro, mañana va a llegar más de lo mismo, a no ser que esté en la Tercera Guerra Mundial. Insulina manda un mensaje de guarda, guarda por si acaso mañana. Eso es lo que está, ese es el mensaje que llega. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo hoy, a día de hoy, en mi sangre continuamente está insulina presente? Si insulina está continuamente presente, mi sangre está mandando el mensaje de ¿qué? Guarda, guarda, guarda. Y mañana, si también está presente, ¿qué es ese mensaje? Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. ¿Se dan cuenta? Esto es la reacción de que la insulina no hace más que decir que guarda, 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 guarda. ¿Guarda por qué? Guarda porque ahora es época de abundancia y no sé lo que va a pasar mañana. Esa es la función de la insulina. Es guardar porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Históricamente es así como ha vivido el ser humano. Guardaba, acumulaba un exceso de grasa corporal. ¿Por qué? Porque luego las cosechas se echaban a perder, porque luego había una epidemia, porque luego había una guerra, porque luego había que emigrar, porque etcétera. Entonces, ¿cómo se mantenían con vida? Porque todo lo que habían aguardado llegaba un tiempo, siempre, de vez en cuando, en el cual había que usarlo. Entonces, el hombre fluctuaba un poquito, su nivel de su porcentaje graso fluctuaba un poco. Ahora, ¿el problema cuál es? Que no hay guerras, para nosotros al menos, no hay guerras, no hay deprivación, podemos ir a cualquier supermercado y comprar lo que nos dé la gana. ¿Cuántos de ustedes no tienen el refrigerador o el frigorífico, cómo le llaman ustedes aquí, la nevera, con comida? Todos la tenemos. Y ya no solo la nevera, es el armario, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos en el guarda, no en el quema. Por eso subimos de peso. Esta señora, en el 2010, a la izquierda, esa foto fue sacada después de que acabó de correr un maratón, a la izquierda, no a la derecha, a la izquierda, cuando está más grande. Acabó de correr un maratón. Sin embargo, a partir de diciembre del 2010, se dio cuenta de que existe una hormona llamada glucagón. Dejó de correr maratones. Sigue haciendo ejercicio, pero dejó de correr maratones. ¿Cuál de las dos se ve más joven? Es la misma mujer, sí, ¿eh? Certificado, es la misma mujer. ¿Cuál se ve más joven? La de la derecha. Tiene 2 años más. Bueno, no 2 años exactos, pero tiene 2 años más. ¿Ok? ¿Por qué? Por glucagón. Ha perdido no solo la grasa corporal, sino que su mente está más activa, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Les voy a poner un proceso que yo sé que aquí en España es va a doler. Pero es simple. Va a doler, pero es simple. Lo único que tenemos que hacer es estimular la presencia de glucagón. Y les voy a mostrar un número de maneras en las cuales esa presencia va a estar activa y mientras usted esté sentada va a quemar grasa. Mientras usted esté sentada o usted esté sentado, va a quemar grasa. Lo único que hay que hacer es despertar al glucagón. Es así de simple. Lo único que usted tiene que hacer es despertar al glucagón. Les tengo que enseñar cómo despertarlo, ¿a que sí? Ok. Les voy a poner 2 casos. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la palabra breakfast? ¿Breakfast qué significa? Desayuno. ¿Y la palabra dinner? Yo soy australiano y yo digo dinner. En Estados Unidos dicen dinner. Dinner. Cena. ¿Ok? Bien. Usted toma el desayuno, la persona A toma el desayuno a las 8 de la mañana. Y luego come durante el día, lo que sea, su comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y su cena acaba a las 8 de la noche. A las 8 de la noche.
¿Cuántas horas han pasado del desayuno a cuando acaba la cena? ¿Cuántas? 12 horas. ¿Ok? 12 horas. Ese es el horario típico español, ¿no? Ok. Saben que este es el modelo que tengo allá en Australia y ya es malo. Esto lo pongo allá para demostrar que con este modelo no se puede despertar a glucagón. Y este modelo todavía tiene otra vuelta de página y es venir a España y decirme ahora ustedes a qué hora acaba la cena. A las cual, a las 10, he escuchado por ahí. A las, ¿qué le pongo a las 10? ¿Soy bueno con vosotros? A las 10. Y es más fácil para hacer las cuentas también. ¿Okay? Entonces, tomo el desayuno y no me importa qué tipo de desayuno. No me importa si es un desayuno así de grande o un desayuno así de pequeño. No me importa. No me importa si es café. Si es café con leche, ese es tu desayuno. ¿Por qué? Porque la leche tiene lactosa, tiene azúcar y estimula la insulina. Entonces, el concepto del desayuno en este escenario es el siguiente. Cualquier cosa que sea lo primero a la mañana que estimule una segregación de insulina. Ah, no, es que yo desayuno, no, yo tomo un jugo de naranja. Ese es el desayuno. En este concepto es el desayuno. ¿Por qué? Porque acabas de mandar un mensaje al cuerpo. ¿Cuál es el mensaje? Guarda. ¿Ok? Ese es el mensaje. Entonces, a las 8 de la mañana, y olvidémonos del 8 en la pantalla. La pantalla nos va a ayudar, pero complementaria a mi voz. Tenemos las 8 de la mañana. Y comemos a la hora de la comer, luego tenemos merienda. ¿Tenemos merienda aquí? Sí, merienda. Y luego tenemos la cena. La cena vamos a acabarla, no a empezarla, a acabarla a las 10. Para que nos hagan las cuentas más fáciles, ¿ok? Tenemos una ventana de ¿cuánto? De 14 horas. Entonces, si tenemos la ventana de comer de 14 horas, ¿cuál es la ventana de, la vamos a llamar ventana de ayuno? ¿Ok? La ventana de ayuno. Entonces, desde las 10 de la noche, que acabamos de cenar, no que empezamos, sino que acabamos de cenar, hasta las 8 de la mañana, ¿cuál es esa ventana de ayuno? De 10 horas. ¿Ok? En total de 24 horas. ¿Por qué llamamos a la primera comida del día el desayuno? Porque es el momento en el cual el ayuno se deshace. ¿Por qué creen que se llama en inglés break the fast? Romper el ayuno. Fasting es ayunar. Break the fast. ¿Ok? Entonces tenemos una ventana de comer de 14 horas y una ventana de no comer de 10 horas. Y he sido generoso con ustedes. He sido muy, muy generoso con ustedes. La persona número B tiene la comida, tiene su desayuno a las 8 de la mañana. Acaba de la última comida a las 4 de la tarde. En otras palabras, lo que es para ustedes su merienda, para él es la cena. ¿Cuántas calorías consume el de arriba y cuántas calorías consume el de abajo? Las mismas calorías, 2.500 kilocalorías. La misma cantidad de calorías. Han consumido exactamente lo mismo. Uno de ellos, alrededor de las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana, mientras está roncando en la cama, está quemando como loco grasa. ¿Adivinen quién es? ¿A o B? B. Está durmiendo en la cama y está quemando grasa. Más fácil que eso no se los puedo poner. Durmiendo y quemando grasa. ¿Ok? Les voy a explicar cómo funciona. Bien. Tenemos a la persona número A. 12 horas de comida. En nuestro caso, ¿cuánto era? 14.
Lo que significa que en lugar de 12 horas de ayuno, como lo tenemos en la pantalla, en nuestro caso serían 10. Glucagón no aparece hasta la hora 13. O sea, mientras esa persona está dormida, glucagón está despertándose. Pero glucagón solo aparece a partir de la hora 13. El ser humano no está diseñado a empezar a las 8 y acabar a las 11. ¿Por qué sé que no está diseñado para eso? Porque si tú te quitas la electricidad y te quitas las comodidades del mundo moderno, ¿quién va a estar en su sano juicio a las 11 de la noche comiendo? Nadie. ¿Se dan cuenta? Glucagón se despierta en la treceava. ¿Treceava se dice? Treceava, decimotercera hora en los planes más generales. ¿Cuánta grasa va a perder este individuo? Este individuo de la pantalla solo tiene un ayuno, un periodo de ayuno de 12 horas. ¿Cuánta grasa va a perder? Ninguna, porque no ha llegado a la tercera ova, a la treceava hora. El español, con 10 horas de ayuno, ¿cuánta grasa va a perder? Nada. Es imposible. Imposible. Les voy a mostrar tres maneras que tenemos que usar para despertar a glucagón. En el siguiente programa vamos a evolucionar este concepto, luego vamos a hablar del concepto de los alimentos y cómo a través de los alimentos que comemos podemos estimular la producción de glucagón, y luego un concepto general de cómo glucagón puede estar trabajando por ti, no solo a las 4 de la mañana, sino a las 11 de la mañana también. O sea, que cuando estoy a las 4 de la mañana estoy quemando grasa y a las 11 de la mañana también. Sí, así que no se pierdan el próximo episodio. Nos vemos.